Ya estamos en la cocina de Gidos preparando un lunch súper saludable, una receta riquísima para cualquier día de la semana. Así es de que tome nota porque mi Adi Vaca ya se encuentra aquí en el estudio de Gidos Michoacán. Mi Adi, bienvenida. Hola, Katy. Gracias. Te extrañábamos, por Ya tenía rato que no venía, pero les traigo hoy una receta. Ya sabes que yo soy cero complicada. Claro, ¿sí las has hecho en casa? No, nunca los he hecho. Es la primera vez, pero voy a prestar muchísima atención a esta receta. No, mis otras recetas. Ah, claro, las otras recetas que me has pasado con todo gusto las he visto. Y fíjate que algo que me encanta de Pimienta Rosa es eso, que tienes recetas súper prácticas, que tienes recetas que no son nada complejas y también súper accesibles al bolsillo, que es lo que uno está buscando en este momento. ¿Sabes qué pasa? No tenemos tiempo, honestamente. Ahora que ya me subí al tren de ser mamá todos los días, desde las 6 de la mañana, es muy difícil tener como comidas tan elaboradas en la semana. Fin de semana no pasa nada. Pero fin de semana quieren echar como, ya sabes, solamente la botana o eso. Entonces pretendo que sean botanas sencillas, ricas, económicas y nutritivas. Claro, que es lo más importante, el darle a nuestros pequeños estas botanitas ricas y nutritivas y que también, bueno, van a llenarle no solamente la barriga, sino el corazón porque están hechas con mucho amor, mía. Correcto. Yo le llamo a esto o la botana de los niños sin picante o el lunch godín porque te salva y justo cuando estás en dieta más. Perfecto. Vamos a necesitar queso crema. Ok, ¿qué quieren los ingredientes en la pantalla, te parece? Por lo regular tenemos en casa, si no, pues hasta en la tiendita hay. Con 190 gramos está perfecto. Un pepino, créeme que este pepino se va a volver el pepino más rendidor de la historia. Ok. Va a alcanzar para muchos. Un aguacate, zanahoria, naranja, limón. Si tienen limón amarillo, qué mejor, si no, no pasa nada. Tú sabes que siempre busco como la siguiente opción. Ajá. En la versión de proteína vamos a tener tsunami, decía por ahí alguien al revés. Vamos a tener surimi. Okay. Si no les gusta y tienen camarón, pueden usar camarón. Y si no quieren ponerle ni camarón ni surimi, no pasa nada, pueden usar mango. ¿Camarón precocido? Sí, precocido. Ándale. O lo puedes dejar macerando en limoncito. Como aguachile. Ándale, como pero sí hay que escurrirlo. Para el aguachile. Correcto. Okay. Sí, porque va a tomar como ese saborcito acidito rico. Ajá. Y ya, esa es una forma de cocción. Ándale. Ajá, pero bueno, en este caso va a ser el surimi. Uh-huh. Y si no te decía, puedes sustituirlo por mango. Ya estamos despidiéndonos del mango, pero todavía hay. Ya se acaba la temporada, pero todavía alcanzamos unas rodajitas. Correcto. Para las personas que no quieran nada de proteína, de carne. Sí, ninguna proteína, no pasa nada, podemos sustituirlo por ello. Perfecto. Y si no, de todas formas vamos a tener algo muy equilibrado, tomando en cuenta que tenemos lácteos y tenemos grasas sanas, que en este caso es el aguacate. Y vamos a tener un poquito de ajonjolí o sésamo negro. Si no lo tienen, no pasa nada, pero obviamente sí da un toquecito de sabor extra, Un plus. Chilito serrano picado, ya es cuestión de gusto, yo trato ahora sí de bajarle a eso. Uh-huh. Y un poquito de soya. Perfecto. Eso es todo. Muy bien. Y con eso vamos a trabajar. Perfecto. Los ingredientes estuvieron apareciendo en pantalla para que usted los anote. Ahora, ya anotando los ingredientes, que estoy segura que la mayoría tenemos en casa. Sí, porque sí. Toda mamá que se respeta tiene unas rebanaditas de surimi para un caso de emergencia. Para el limoncito con sal, sí, de cómetelo. Que ahora no tengo que, pues rayo una si me pongo a hacer una ensalada. Bueno, estoy segura Correcto. Que en casa va a tener usted todos los ingredientes. Si no, que el manguito. Acaba eso seguro que hay. De mostrar. Y si no, seguro, muy cerca los puede conseguir. ¿Y ahora qué sigue, mi Adi? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira, como siempre a mí me gusta que hagas algo. Claro. Vamos a poner desde ya. Yo estoy aquí de adorno, tú ponme a trabajar. Siempre lo he dicho. vamos a poner el chilito. Ok. Perfecto. El chilito ya está picado, es el serrano. Ya eso es a gusto de cada quien. Puede ser chile jalapeño, que no, a lo mejor que no pique tanto. Mira, puedes ponerle si quieres hasta habaneros, pero ya estamos en otros niveles. Claro, ¿no? Y no queremos gastritis. Uh-huh. El juguito de soya. Vamos a hacer un estilo ponzu. El ponzu es justo este tipo de liquidito salado, pero que tiene un toque de limón y es muy japonés el asunto. Okay. Vamos a hacer un falso sushi, así de falso. Me parece maravilloso. Sin arroz. Me encanta. Naranjita. Naranjita, le exprimo la naranja. Si quisieran ustedes, pueden ponerle hasta la ralladura de la naranja. Obviamente, lavan bien su naranja. Le da todavía un sabor un poco más acidito. Wow. Pero al mismo tiempo muy fresco. Y limón. Todo es a gusto. Yo les pongo cantidades, obviamente, pero si ustedes quieren más limón o les gusta más ácido, adelante. Incluso el olor cambió. Ya soltó, ¿verdad? Sí, claro.
y es un olor muy agradable. Salivas. Sí. Desde sí, ya salivas. Muy agradable. La verdad. Oye, Ari, ¿dónde podemos encontrar más de tus recetas? Platícame. Mira, las recetas como tal no las publico en mi página de Pimienta Rosa, pero se quedan aquí con ustedes siempre. Claro, claro. Y pues ya para, porque soy chef repostera, pero ya si quieren algo como más dulce, sí las pueden encontrar conmigo en la página de Facebook. Okay. Que es Pimienta Rosa por Adivaca. Ahí vamos a estar buscándote y vamos a estar muy, muy pendiente. ¿Te parece si en lo que pelamos el pepino y preparamos los demás ingredientes? Nos vamos al otro lado del estudio con Alex Herrera, que nos va a dar un pequeño adelanto de todo lo que viene aquí en estas dos horas de diversión. Va. Ándele, estamos en el chisme bien a gustazo. Y como siempre, con mi Adi Vaca. Me encanta. Ya tenía un rato que no venías, mi Adi. Ya sé. Y amo que vengas. Ay, quiero yo que también. Sepas. Me encanta venir a verte acá y a todos. Por supuesto, por supuesto. ¿Y ahora qué? ¿En qué nos quedamos pues en nada, la receta? Pues nada, estamos en el chisme, ah, no es cierto. Pues aquí oye, chisme. Vamos a hacer ahora el pepino. Tengo una bandolina, pero si no la tienes, señora, en casa, no pasa nada. De estos, espérame, ¿dónde está? A ver. Los famosos sí. Ralladores mágicos estos. Con ese te funciona sirve perfecto. Perfecto. Exacto. Aquí, bueno, nada más vamos a pelar primero el pepination. Órale. Pero vamos a aplicar la de las abuelitas. ¿Cuál? Por si sí, por si no, por si quién sabe. Ya sabes que está el mito de, es que hay que cortar las puntas y frotarlas. Así, porque le tienes se puede, que hacer así, a la puntita exacto, del pepino. Porque se puede amargar. Ajá. Pues por sí o por sí no, señora, usted frótelos, pues total, ¿no? Sí. O sea, no se pierde no nada. No queremos investigar si se amarga o no. Correcto. Entonces, vamos a enterrarlo, Alex. Ay, no, ni entiérralo. Así, así con sí, la mano, órale. Nada más no te vayas a rebanar. No, luego... hombre, yo soy expertazo en bueno, la pues cocina, aviéntate, de, pero de inicio a fin. Órale. Tenemos que hacer tiras largas, señora. Yo ya tengo la zanahoria. Alex, a lo tuyo. Te ves guapo en tele, pero no te veas allá, acá. Me preocupan es tus que me yemas. Estoy monitoreando. Me preocupan tus yemas. No queremos ándele, pepino con sangre. Mira. El surimi ya lo cortamos, señora. Ya lo hicimos en tiritas. Ajá, te escucho, te escucho. Sí, sí, sin miedo, Alexa, al éxito. Bueno, es que soy un inútil en la cocina. Oye, la pero zanahoria... aquí también ya le pelo o así. No, no, así ya se con va. Con todo y cáscara. Justo es lo que quiero, que se vea. No, todos rectos, Alex. A ver. Llévatelos todos igual, acostados. Ah, grandes, o sea, momento... anchos, tienen que sí, quedar necesito anchos. Que todos sean en posición horizontal, sin miedo. Ah, pues muy fácil. Sin miedo, tú puedes, ahí va, tú puedes. Ahí va, ahí va, ahí ok. Mira, teníamos mira, ya la zanahoria, tuvimos dos opciones para hacerlo, puede ser justo con el rallador que les mostré, para que quede igual, sí, te escucho, delgadito. ¿Te escucho? Ajá. Mira, así súper delgadito, porque esta es una forma de poder, sobre todo con los niños, ligeramente esconder la zanahoria, pero que se la coman. Ajá. Y ya para un adulto, pues está bastante legal este tamañito, que ya es un ajá, poquito grueso, pero... no sí, tan escucho, grueso, o sea, batonels o bastoncitos, si así lo quieren llamar. ¿Sí? Tenemos aguacate para la dieta. Ah. Sí, el aguacate claro, es bueno, son grasas sanas. Grasas saludables. Exacto. Y nuestro queso crema. Sí. ¿Ya? ¿Cómo vas? Porque ya ay, lo voy a ocupar. Voy súper bien, pero ya no le entendí aquí el asunto. No, ya con ¿ya no, con ya, eso? Ya, sí, suficiente, ya, suficiente. Sí. No, sí, tenemos lo necesario. ¡Ándele! Todo ah, esto lo ¿verdad? Hice yo. Dice. Mira, qué bonito me quedó. Vamos a usar una servitoalla. Sí. Y vamos a utilizar justo para retirar un poquito el líquido de nuestro pepino. Vamos a acomodar uno sobre otro. O sea, donde empieza otra vez la parte de carnita. Ah, si sí. Le pueden hacer como el super zoom. Sí, ahorita. Ajá. Entonces, así es como lo vamos ahí a poner. Ahí lo estamos viendo, mi Adi. Mira. Está absorbiendo, si te das cuenta, rapidísimo sí, mucho luego. Líquido. Entonces, sí necesitamos como... sí, pues es que el pepino es pura agua. Correcto, por eso te digo que es súper sano este lunch godín. Me gusta. O ay, la aparte, botanita. Aparte, ¿a quién no le gusta ir de pronto al señor del carrito y comprarse su pepino con harto chilito y limoncito? No, pero aquí es otra versión, aquí no me salgas con... ay, sí, y cacahuatitos ah, el punto y era, churritos. El punto era que sí nos gusta el pepino. Ok, ahora fíjate, no vamos a desparramar por todos lados el surimi. Necesitamos que sea solo en una esquina. Ah. Porque vamos a hacer un rollo. A ver. Entonces, a ver, bueno, sígueme. Vamos a ponerle. ¿Le ponemos así como ponle aguacate mucho o cómo lo quieres? Porque sí, no, si sí, no se generoso, generoso. Luego se desparrama, acuérdate. Que se note que hay presupuesto. Ah, bueno, está eso. Vamos a poner un poquito de aguacate. Ahí viene ahí el sí, aguacate. No, no, no
tiene caso tampoco sopes porque se nos va a desparramar. Ok, no queremos, entiendo. Eso. O sea, ¿ajá? Muy controlado el asunto. Después, así. Zanahoria, Alex, acomódala tú, por favor. Órale, vamos a ponerle zanahoria, así como bien bonita. Mira. No puños, acuérdate. No, así. Él. Sí, bonita. Él en modo quiero mucho, pero no. Ahí está, mira qué bonito. Ándale. Luego, ¿qué sigue, Lali? Luego, nuestro quesito crema. Este sí les recomiendo que lo tengan afuera de refri un ratote. Okay. Para que sí pueda ser completamente acremado el asunto. Sí, para que se suavice tantito. Exactamente, porque si lo tienes en refri, no es que te cueste trabajo, pero sí es un poquito más difícil. Okay. Sí, está más durito. Acomodarlo. Está más durito. Correcto. Órale. Entonces, vamos a mover todo nuestro rollito. Ahí por viene eso la te magia. Decía, por eso te decía que sí necesitábamos como absorber muy bien primero esto. Sí. Y unirlo. Sí, te escucho. Para poder empezar a darle la vueltita. ¡Órale! Pero espérame porque se está pegando. Me tomas el papelito, órale. Favor, y ¿no? Mientras nosotros le damos vuelta al rollito y vamos haciendo otro, vámonos con mi Dalia que nos tiene saluditos. Mira, y así. ¡Ay, quedó súper bien! Y ahorita vamos a cortar. Ah, ahorita lo cortamos. Lilia, que el mandilito, que de pelito agarrado. Sabemos que estamos en el corazón de Giros Michoacán. Sí, evidentemente la cocina con mi Adri preciosísima. Porque el día de hoy hicimos pues un intento de maqui. ¿Cómo le dijiste tú? Falsos rollitos maqui. De maqui que wow. Son con pepino y son 300% saludables. Aquí ajá. Lo único engordador es el queso crema, pero ups. Es necesario para dar mucho sabor. Debe de haber siempre un balance en la vida, así que me encanta esta propuesta. Si no quieres comer arroz, pues bueno, que sepas que puedes hacerte esta correcto. Deliciosa receta, apapachar tu paladar. Y hace rato me platicabas, hay para todas las versiones. Que aquí tenemos que la versión Godínez, para los que sí. Trabajamos todo el tiempo. ¿Qué mira, más? De hecho esta la hice pensando en los enanos para la escuela. Mi niña sale a las 4 de la tarde, entonces tiene como un mini lunch y prefiero que coma algo fresco y nutritivo a que vaya y compre papas y refresco, ¿no? Uh-huh. Y siempre la verdura le ponen como los niños, ajá. Pero ya con todo el revoltijo que hicimos, de verdad sabe delicioso y es como una ensaladita, ajá. Pero te digo, en una forma sana, sin que el arroz se sienta feo o hay niños que de plano no les gusta o que les hace daño, entonces uh-huh. Pues por ese lado está bien. Y si no, pues muy godinesco, porque te llevas como tu mini topercito a todos lados y se acabó. Y me encanta. Pues en presentación casa, si tienes una reunión en fin de semana. Que la botanita, uh-huh. Que el snack, súper. Oye, ¿y sabes qué me encanta también? Dime. Pues la comedera. Por eso vamos a llamar a los chicos para que nos acompañen y obviamente también ay, puedan no se tardan. Degustar de este delicioso platillo. ¿Alguien dijo comedera? ¡Voilà! Sí, ahí sí, a la primera. Oye, me encanta tu idea de que sea el lonche godín, mi Adi. Porque ya como que los licenciados me están volteando a ver feo de que siempre saco mi traste de con huevo, con... El atún. No, la torta de huevo aplastada. La mira, queda súper linda, está bien. Digo, depende también para la persona, ¿no? Sí. Esto para un niño está perfecto. Sí, claro. Tres rollitos. Y ligero y ya rico. Ya llevas tu versión ponzu, que no era completamente ponzu, porque acuérdate que agregamos también naranja. Ajá. Y un poquito de chilito. Pero el chile no te va a picar, solo te va a dar sabor. Me encanta. Ajá. Me encanta. De hecho, Tati fue lo primero que olió. Claro. Y salivó. ¿A cuál le puedo claro, llegar? ¿A este claro. O a ese? A de este, los dos? ¿No? A este, bueno. Ah, mira, otra cosa, por a si ver. Puede tomar la cámara. Si te acuerdas, te comenté que en un adulto no hay problema como las cosas tan crocantes. ¿Sí? Y la zanahoria la pusimos en batonel, uh-huh. Que eran los palitos. ¿Sí? Y a los niños hice otro rollo en donde vienen completamente escondiditos y muy delgados en laminitas. ¿No? ¡Ole! Sí, oye, muy bien. ¡Qué rico! Wow, me encanta esta propuesta. Ya lo estamos bañando para que lo prueben. Gracias. Pueden hacer hasta... Gracias. ¿Se lavaron las manos? Sí. ¡Claro! ¡Claro, me claro! Me salió lo mamá, sorry. Sí, es lo principal. Sí, para que prueben este. Ok. La... Okay. Dale, chicos, a ver, dale. Vas, mi Alex. Mira, ahí te va. Me dicen okay. El gandalla. Voy a agarrar ese. Entiérralo completa porque si no, sí se desarma. Mira, yo lo voy a agarrar con mete mi mano. Mano, Katy. Sí, mira nomás. Adelante. A ver, dale, 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 dale. De un bocado. De un bocado. A ver. Sí pueden, sí pueden. ¡Está riquísimo! Okay. Está muy fresco. Está muy bueno. Uh-huh. Sencillo, económico, todo esto lo tenemos en casa. ¿Dónde y te lo encontramos, no, mi Adi? Pimienta Rosa, por Adi Vaca, en Facebook. Y si me quieren agregar, yo siempre les digo, me pueden agregar al personal. Obviamente luego me tardo porque el hola, ¿qué haces? Pues no sé quiénes son, ¿no? Pero si me dicen, te vi en tal lado eso... Yo les comparto wow, recetas claro. Y no hay ningún problema. Hay que seguir a mi Adi Vaca. Gracias a ustedes. Espectacular como siempre. Tenemos una cita mañana, chiquillas.
En punto de las 11, recuerda que somos sus amigos de Quiroz, Michoacán. Adiós, familia. Bonito día.